Hola, esto es JM Armónica, bienvenidos al canal de blues con armónica diatónica, bluesera de 10 celdas. Hoy me voy a dar el gusto personal de enseñarles a tocar Louisiana Blues, aquel blues con tantos tintes tradicionales de Muddy Waters en guitarra y voz, junto a Little Walter con armónica en tonalidad de re, para tocar este riff que van a ver acá en pantalla, que parece tan simple, ¿sí? Todas notas individuales, pero van a ver que en lo que es el transcurso de todo este video, lo vamos a ir embelleciendo, enriqueciendo. Es por eso que es un tutorial, digo, para todos los niveles, empezando del principiante, nivel intermedio, nivel avanzado. Porque a medida que vaya transcurriendo, progresando este video, vamos a ir agregando cosas, ¿sí? Vamos a empezar con esas notas simples y vamos a ir agregando otro tipo de bendings, double stops, bloqueo de labios, distintos recursos de bloqueo de lengua, ¿sí? Como es el tongue slap, tongue switch y demás, octavas sucias, también lo que es la técnica del wah o guagua. Todo ello voy a tratar de ser lo más conciso posible, explicarles a la forma en tocar, de tocar este riff, como bien lo hiciera Little Walter en esta hermosa canción. Entonces, como siempre pido, no olviden suscribirse, dar like, dejar algún comentario, pedir algún tema, siempre y cuando sea de blues, va a ser bienvenido. Bueno, comencemos entonces armónica en tonalidad de re para tocar en segunda posición. Y van a ver todo, durante todo el video, durante todo el tutorial, las notas en pantalla, las notas individuales que van a ir modificándose. Empezamos con un túa en el cuatro aspirado, es decir, que aspiramos diciendo el vocablo túa. Eso lo que se genera es cuando uno dice tú, lleva la lengua hacia atrás, ¿sí? Y la nota sale con un semitono. Distinto, es decir, sale con bending, que es lo que se llama. Y después cuando dice A, es decir, tu A, cuando hacemos A, volvemos a la normalidad, es decir, tocamos la celda 4 aspirada sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de bending. Entonces se dice tu A, aspirando la celda 4. Luego se aspira la celda 5. Luego se sopla la celda 4. Y después se toca el 2 aspirado. El 2 aspirado con bending, van a ver que tiene dos asteriscos porque significa que se hace el bending más profundo. La celda 2 aspirándola tiene dos posibilidades de bending. Bueno, esta es la más sencilla porque es la lengua bien hacia atrás. Y nuevamente aspiramos el 2. Hay que, en principio, incorporar este riff, ¿sí? Si sos principiante o intermedio o en el nivel que estés, incorporarlo, ¿sí? Es decir, tocarlo varias veces para ir memorizándolo, ¿sí? Recordemos que todo lo que es esta estructura orofacial son músculos, entonces los músculos tienen memoria y cada vez que lo vayamos tocando una y otra vez ya va a salir solo después. Así que de a poquito, despacio, ¿sí? Empezamos. Después vamos a ir ganando velocidad y también ir agregándole recursos, que es lo que continúa a continuación. Principiantes van a estar contentos porque vamos a agregar un recurso que si no lo conocen lo van a aprender ahora o si ya lo conocen se pueden lucir. ¿Por qué? Porque vamos a agregar el recurso del wah, ¿sí? O guagua. Fíjense, primero que nada tienen que aprender a sostener la armónica, ¿sí? Con dos dedos, muy simple, manteniendo la cubierta superior e inferior de esta manera, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, lo que hacen es cerrar, ¿sí? Fíjense que sello la parte de atrás, ¿sí? Con los otros dedos, ¿sí? Sello para que no salga el sonido. Ahora, para que no salga para nada, lo que hago es aprisionarlo el sonido, ¿sí? Entonces, cuando queremos generar ese efecto, lo que hacemos es abrir las manos. Podemos solamente abrir la parte de abajo o, como me gusta a mí, hacer así directamente, ¿sí? Es decir, que hay diversas formas. Tengo un tutorial también donde explico la canción Sweet Virginia de Rolling Stone, donde también lo explico bien en detalle este recurso, el wah, wah, wah. Fíjense, sin el wah y con el wah, ¿sí? Hay que tener lo que se llama timing, ¿sí? Saber en qué momento abrir las manos. Cuando soplamos la celda 4, también lo podemos hacer. Fíjense que ya tiene otro color, ¿sí? Y cuando hacemos la celda 2 aspirada también.
Entonces quedaría. Ok. Ahora incorporemos otro recurso nuevo, el double stop. Double stop significa tocar dos celdas juntas, dos celdas a la vez. Vamos a hacer tuá en el cuatro aspirado. Y después tocar las celdas 4 y 5 juntas. En vez de tocar solamente el 5 aspirado, vamos a tocarlo ligado con la celda 4. ¿Sí? Y si hacemos el wah, le incorporamos el wah, va a quedar mejor todavía. Ahora vamos a subir un nivel, ¿sí? Ya pasaríamos a un nivel intermedio donde vamos a incorporar un poco de bloqueo de lengua. ¿Por qué? Porque donde recientemente vimos que se puede hacer un double stop entre las celdas 4 y 5 juntas, vamos a hacer tuá en el 4 aspirado y después bloqueo de lengua en la celda 5 aspirada. De tal forma que suene así. ¿Sí? Y acá tenemos variantes. ¿Por qué? Hice las tres variantes. Podemos hacer dentro del bloqueo de lengua, tenemos, bueno, muchísimas técnicas y recursos. Tenemos octavas, tenemos tongue slap, tenemos tongue switch y bueno, tenemos bumping, tenemos otras técnicas, pero acá les voy a enumerar tres. Si quieren saber en detalle cómo hacer cada una de esas técnicas bien detallado, lo tienen dentro de mi lista de reproducción, lo van a encontrar en teoría y técnica, ¿sí? Así se llama ese capítulo y hay un tutorial que se llama bloqueo de lengua. Bueno, ahí es un tutorial que tuvo muy buena repercusión y tuve muchas buenas devoluciones, así que creo que ha ayudado mucho, ha servido mucho, con muchísimas vistas en poco tiempo, así que pueden chequear ese tutorial de bloqueo de lengua. Ok, entonces, lo primero que se hace es tuán el 4 aspirado y después podemos hacer, primero, octava, pero en realidad deja de ser una octava y ahora le voy a explicar por qué. Una octava es interponer la lengua, por ejemplo, vamos a tocar la celda 5, que es la que queremos tocar, ¿sí? La celda 5 y la celda 2, ¿sí? Entonces vamos a interponer la lengua en las celdas 3 y 4, ¿sí? Para que suene. Eso es bloqueo de lengua, octava. Pero resulta que no es una octava. Una octava significa tocar una nota, ¿sí? Una nota con una altura determinada, es decir, por ejemplo, el 2 aspirado, que es la nota, en este caso es una armónica de re, entonces la nota de la, y tocar el 5 aspirado, ¿sí? Que debería ser la nota de la, pero no es la nota de la el 5 aspirado, ¿sí? Sino que el 6 soplado es la nota de la. Entonces, no es una octava. Una octava significa tocar dos notas iguales, ¿sí? Con distinta connotación, es decir, una grave y una más aguda, pero tiene que ser la misma nota. Entonces se dice que esto es una octava sucia, ¿por qué? Porque las celdas 2 y la celda 5 son distintas notas. Entonces se dice que es una octava sucia. Podemos tocar entonces esa octava, entre comillas, y después otra alternativa que tenemos que hacer es el tongue slap, es decir. Bloquear con la lengua, tapar todo el resto y que suene la celda 5. Esto no es tan fácil de lograr, por eso les dije para un nivel por ahí un poquito más avanzado. Y también otra cosa que pueden hacer es el tone switch, que es todavía más complejo. ¿Sí? Donde se embellece aún más el sonido de la nota. ¿Por qué? Porque se tocaría esa octava sucia, ¿sí? Con el 2 y el 5, pero la lengua va hacia un lado y hacia otro, golpeando contra lo que es el peine de la armónica, ¿sí? Va de esta forma. Eso se llama tongue switch. Eso es en cuanto a bloqueo de lenguas que le podemos también incorporar a este riff. Una cosita más que le pueden incorporar respecto a bloqueo de lengua es esto. Es decir, incorporarlo también en esas celdas bajas, ¿sí? Fíjense, en vez de hacer dos aspirados con bending y dos aspirados, hacemos esto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, bloqueo de lengua en el 3 soplado.
De tal forma de que suene, es la misma nota, el 3 soplado que el 2 aspirado son la misma nota, ¿sí? Pero hacemos esa percusión en el 3 aspirado, en el 3 soplado. Aspiramos, luego. Y después hacemos el 2 aspirado. Entonces fíjense, entre el 3 soplado y el 2 aspirado, y eso quiero que noten, hay algo, hay un acorde antes, y hay una serie de notas. Es decir, no suena solamente el 3 soplado y el 2 aspirado, que es la misma nota, sino que hay algo. Entonces, es una variante también que pueden incorporar, que me gustaba, me gustó mencionar. Ahora retrocedemos un poquito y vamos a algo un poquito más sencillo, que es el bloqueo de labios, ¿sí? Pues, si no dominamos bloqueo de lengua, podemos hacer todo esto con bloqueo de labios. Es decir, no lo voy a explicar bien ahora, pero tienen mi tutorial, uno de los últimos tutoriales que he subido, que explico, ¿sí? Junto a la canción Smokestack Lightning de Howlin' Wolf, lo explico bien en detalle cómo se hace el bloqueo de labios. Es muy sencillo de hacer, ¿sí? Es hacer un acorde, ¿sí? Agarrar, primero que nada, saber qué celda voy a tocar. Por ejemplo, voy a tocar el 5 aspirado. Bueno, lo que hago es dejar esa celda 5, la celda 5 en el centro, y como la voy a aspirar, aspiro. Y después disminuyo la embocadura labial de tal forma de dejar el 5 en el centro. Y queda así. Lo mismo vamos a hacer con la celda 4, pero soplada. Es decir, vamos a dejar la celda 4 en el centro. Vamos a soplar. Y vamos a disminuir la embocadura labial de tal manera de que quede la celda 4 únicamente sonando, ¿sí? El bloqueo de labios, digamos que es un buen recurso, ¿sí? Muy útil, no queda tan lindo en esta canción, pero sí lo podemos llegar a usar y puede ser bonito en lo que es la celda 2, ¿sí? Donde digamos, le damos un tono bien bluesero. Ahora me gustaría hablarles de otro, digamos, no recurso ni técnica, sino que algo típico del blues, así como quizás le mencioné el swing, es decir, mantener el tiempo, el ritmo, ¿sí? Que se mantiene en el blues. También hablarles de algo también típico del blues, que es el call and response, pregunta y respuesta, ¿sí? O llamada y respuesta, que significa algo de lo que se hace en este riff, ¿sí? Que lo tiene de hecho este riff, que es no tocar siempre lo mismo, sino que tocamos una vez, lo voy a hacer. Y la segunda vez que se toca, o se agrega una nota o se saca otra, si ¿sí? Se hace algo, se hace una pausa para que no suene exactamente igual. Voy a darles un pequeño ejemplo. ¿Sí? Es decir, tocar todo esto lo que ven acá en pantalla, no hacerlo siempre igual. ¿Sí? Esa es la idea también de este tutorial, también enseñarles un poco de esto de call and response, ¿sí? Pregunta y respuesta. Bueno, antes de continuar agregándoles cosas, ¿sí? En este caso vamos a agregarle notas, vamos a hacerlo bien original, bien a como lo hace la canción, y un poquito más también le vamos a agregar respecto a lo que es segunda posición y demás. Vamos a agregar una serie de notas. ¿Sí? Ahora, veníamos de este riff que tiene acá en pantalla. Sí, es decir, túa en el 4 aspirado, el 5 aspirado, y ahora hacemos el 4 aspirado y nos vamos con el mismo aire al bending. Nos vamos hacia el 3 aspirado con bending de semitono, que esa no la tocábamos antes, sino está acá. Es el 3 aspirado con el primer asterisco, sería es decir, el primer bending. Ese bending, ¿sí? Recordemos que la celda 3 aspirada es la más difícil de tocar porque tiene tres posibilidades de bending. ¿Sí? Bueno, el primero hay que tocar. Después el 4 soplado, ¿sí? Otra vez el 3 aspirado con bending. Y ahora podemos hacer bloqueo de labios, vamos ya a hacerla completa. Bloqueo de labios en el 2 aspirado. Y terminamos con el mismo aire haciendo, llevando la lengua hacia atrás, es decir, hacer el 2 aspirado con bending de tono. Y además,
Entonces podemos ir ya empezar a sumar cosas, ¿sí? Más allá de mantener el ritmo y demás, podemos ir usando bloqueo de labios por momento, bloqueo de lengua, ir sumando notas, ir cambiando, ¿sí? Como hicimos recién. ¿Qué es lo que hice al final? Acá lo que hago es, y aprovecho esto para enseñarles un poco más respecto a lo que es la segunda posición, que nos podemos ir hacia las celdas más altas, ¿sí? Es decir, yo hago tuba en el 4 aspirado, después hago el 5 aspirado, me voy al 6 soplado y juego con la lengua, ¿sí? Hago slap o podemos hacer octava. Que no es octava, recuerden. Vamos al 7 aspirado, volvemos al 6 aspirado y soplamos el 6. Después se aspira la celda 5, se aspira la celda 4 y se sopla la celda 4. Tres aspirado con medio semitono y la tónica que es el 2 aspirado. Entonces, nada, son cosas que pueden ir agregando y embelleciendo ese riff y hacerlo de distintas maneras. Yo lo puedo hacer de una manera, otro lo puede hacer de otra. La idea es jugar, ¿sí? Siempre y cuando usan las notas que corresponden, en este caso a la segunda posición. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal y dar like y como siempre, un gran abrazo.